Yo creo que es un balance altamente positivo. En la organización que ha hecho la doctora Calle con el senador Balcudi, indudablemente que la convocatoria, nos faltaron sillas, que nos quedó chico el Consejo Deliberante, y eso es muy bueno porque implica que la gente está comprometida, está involucrada en los temas de salud y quiere saber de atención primaria. Entonces, bueno, lo que venimos es un poco a plantearle de nuevo las modificaciones en la estrategia, cómo debemos trabajar en atención primaria y también ir cruzando estas modificaciones con los números que hoy tiene San Rafael. ¿Cuál, no es cierto, es lo que está bueno? Y no por bueno hay que dejarlo, sino que al contrario, hay que trabajar aún más para mejorarlo. ¿Y cuáles, no es cierto, no están tan buenos? Que en realidad está todo bastante bien, pero también hay que trabajar. Y bueno, presentar algunos programas nacionales que van a, ya en lo muy cercano, van a empezar a trabajar acá para que se vayan preparando, porque son muchos los centros, hay que tener en cuenta, casi 30 municipales y 30 ministeriales, y tienen que interactuar en conjunto para que esto siga siendo costo efectivo muy bueno, para que la población tenga todas las prestaciones más cerquita de su casa y para que todos puedan estar tratados, controlados, disminuyamos el embarazo adolescente, sigamos disminuyendo la mortalidad infantil, que San Rafael ya la tiene en un dígito, al igual que la provincia. Y esto es lo importante, ¿no es cierto? Que todos estos indicadores vayan acompañando y que San Rafael vaya con su compromiso, que ha demostrado hoy toda la gente que ha concurrido, que bueno, que sigan trabajando de igual manera o con más ímpetu, para que la gente esté sana. Acá hay que trabajar en promoción, en prevención y educación, no en la atención del enfermo. En la medida que prevengamos, eduquemos, ¿no es cierto?, y le enseñemos a la gente cómo tener hábitos saludables, cómo cuidarse, y bueno, no va a haber trabajo, y mucho, o sea, no va a haber trabajo, el trabajo a lo mejor va a haber, pero no vamos a tener que tener casos de zozobra, de desesperación ante una eventual patología que aparezca. O sea, como están muy bien identificados los lugares que tienen problemas, dónde están los problemas, así que bueno, es la tarea que se le deja a la gente, al equipo de salud de San Rafael, pero creo que el compromiso lo han demostrado, un alto compromiso, muchísima gente, y eso es producto del compromiso de los trabajadores de la salud, de todos los que están acá en el departamento. Ahí recién nos decía una de las participantes que quedó sorprendida por el índice de mortalidad infantil. ¿Ha disminuido? Ha disminuido en los últimos 14 años al menos del 50%. San Rafael tenía en el 2000 casi el 21%, por mil de mortalidad infantil, y hoy tiene el 9, ¿no es cierto? O sea que ha acompañado a la provincia en el descenso, y eso es muy importante, porque en un departamento tan extenso, donde la accesibilidad no es fácil, indudablemente que el equipo ha trabajado bien para tener estos números. Y no es un número casual del año pasado, es una constante baja que ha tenido en la mortalidad infantil San Rafael, y tiene que ver con el compromiso de todos, el compromiso político de apoyar y el compromiso del trabajador de la salud en hacer las tareas que corresponden.